Universidad Técnica de Machala. Consejos para autores. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su segmento Consejos para Autores, una iniciativa que lidera la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de conectores. ¿Qué es un conector? Es un término cuya función es articular retórica y, lógicamente, los diferentes momentos conceptuales que suceden en un texto académico. Estos son importantes para ayudar al lector a comprender la estructura general del escrito, así como la relación lógica-semántica entre cada una de las ideas expuestas. Los textos que carecen de conectores difícilmente pueden ser comprendidos. No obstante, su abuso también dificulta la lectura. Por tanto, es conveniente recurrir a ellos de manera juiciosa y equilibrada. A continuación, tenemos cuatro tipos de conectores que son los más usados a lo largo de los manuscritos académicos. Causa. Estos conectores causales expresan el origen o la causa de una idea, un hecho o un suceso. Ejemplos: a causa de, gracias a, puesto que, en razón de. Conectores de adición. Estos sirven para agregar una nueva información o introducir un nuevo aspecto de algo sobre lo que ya se venía exponiendo. Ejemplos: además, asimismo, más aún, también. Conectores de oposición. Se utilizan cuando dos ideas se oponen. Ejemplos: a pesar de, en cambio, no obstante, sin embargo. Conectores de consecuencia. Anuncian proposiciones que contienen una conclusión, una consecuencia o un efecto de lo dicho anteriormente. Ejemplos: en conclusión, por lo tanto, como resultado. Finalmente veremos un párrafo donde se anuncian estos conectores, los cuales se han subrayado con negrita y ustedes los pueden visualizar con pausa en sus casas. El texto dice así: los conectores son todas aquellas palabras empleadas para entrelazar ideas, es decir, permiten integrar oraciones y además de ello párrafos. Por esta razón, son muy importantes para poder redactar textos y darles un sentido más coherente. A pesar de que existe una gran cantidad de conectores, de manera que hay que saber cuál es su uso adecuado dependiendo su propósito y contexto, sin embargo, no existe una regla en cuanto a qué conector se puede usar de forma obligatoria. Por tanto, esto queda a criterio del autor. Los conectores aquí empleados son, es decir, además, por esta razón, a pesar de manera que, sin embargo, y por tanto. Esto ha sido todo por el día de hoy y esperamos encontrarnos en una próxima edición de su segmento Consejos para Autores. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales. Muchas gracias por su atención. Universidad Técnica de Machala. Consejos para Autores.